Hola Carli, ¿cómo estás? ¿Molve? A Barcelona. A Barcelona. ¿Cuántos años has que vives en Barcelona ahora? Bueno, eh, ahora llevo como cuatro años. Los siete anteriores estuve en Londres y, entonces, y antes de eso estuve como diez viviendo en, en Sitges. O sea, sin sigui, que Cataluña ya ja te la conoces de pie a pie, ¿no? Bueno, no. Después... Eh, <laughs> no, pero... Pero me encanta, o sea, yo he vivido eh, más de un año en nueve o diez ciudades del mundo y Barcelona es, con mucha diferencia, el, el lugar que más me gusta, donde me siento más a gusto, donde la calidad de vida es, es mejor. Y digo, comparado con lugares como Washington o Londres, quizá más fácil compararlo con lugares como Johannesburgo o Managua, pero comparado con cualquiera, en Buenos Aires también, México, Um, me encanta Barcelona, soy soy muy, soy, o sea, casi exageradamente fan de Barcelona. Eso, por ejemplo, me irrito cuando gente, que es bastante habitual últimamente, aquí, hablando con barceloneses, que dicen, ah, es que Madrid está mucho mejor, y no sé qué, digo, ¿qué, qué estás diciendo? O sea, es que puede ser que, que, que haya rachas, que de repente la economía en Madrid sea más vibrante que en Barcelona, pero es que básicamente, objetivamente, Barcelona es obviamente una ciudad muy superior. O sea, Barcelona siempre, como ciudad sí, sí. mundial, siempre va a jugar en Champions y Madrid siempre va a jugar en la Europa League. Oh. Como ciudad. Mm. Claro, pero que también decía que aquí, fuchsalo el carácter catalán, ¿no? que, que todo tú critiquemos. ¿no? Que... Sí, sí, qué pesado. Sí, sí, siempre. Y con este punto de victimismo y todo eso, que es un aburrimiento. O sea, vivir de víctimas, qué, qué, qué concepto de vida más ruin, más, más lamentable. No, no hay que hay que estar más, más orgullosos de, de, lo que, de lo que tenemos aquí. Es una ciudad es una ciudad, absolutamente, es una ciudad de, de clase mundial. O sea, solo tienes que salir de, de aquí, bueno, o de España, y, y te das cuenta que Barcelona es considerada por todo el mundo como la gran ciudad del Mediterráneo. O sea, mira lo que es eso, el Mediterráneo, o sea, la, la, la tremenda historia, la cuna de tanto de la humanidad. Y Barcelona es es que no hay no hay ninguna ciudad que le quede cerca mm. en todo el Mediterráneo claro entonces Tengo toda la vida bastante nómada no porque vas sí. um, a cabañas te has sentido siempre como extranjero en las ciudades sí. 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 sí 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 no por un lado como digo me siento absolutamente <coughs> feliz encantado y, y no pienso vivir en ningún otro lugar en lo que queda mi vida que, que Barcelona pero no me engaño o sea yo no soy Catalán, no me siento español, me siento siempre extranjero en todos los lugares donde estoy, o sea, incluso Londres. Siempre me siento eh, extranjero, siempre veo el mundo desde, desde fuera. Que quizá también va con <coughs> mi condición de, de periodista. Una cosa nutre la, hora, o sea, la otra. Porque o sea, con periodista por auto, ¿no? uno siempre está eh, mirando al escenario, no estás en el escenario. Y. O sea, yo no tengo. Y quizá una de mis limitaciones como, como periodista es que me cuesta mucho entender, empatizar con el fenómeno nacionalismo o, o incluso patriotismo o todo lo que es banderas, que es tan, tan, tan importante para la mayoría de la gente. Y yo, esto que me gusta pensar que, que soy capaz de empatizar, porque creo que es importante para un periodista, pero ahí como que no llego. Por ejemplo, eh, el, el, el momento en el que uno se pone a prueba es, por ejemplo, en un mundial. Eh, ahí, porque la gente en general no se pasa todo el tiempo pensando soy español, soy catalán, soy inglés. La gente sigue con su vida y, y se levanta por la valla de desayuno y hace sus cosas. Pero cuando hay un mundial es cuando se acentúan esos sentimientos patriotas. Y en mi caso, yo casi siempre voy con Argentina. O sea, prácticamente porque viví ahí entre los 3 y los 10 años, ahí aprendí, ahí me empapé de, de fútbol de pequeñito y, y siempre voy con Argentina, pero también en otros deportes iré con Sudáfrica, voy en ocasiones iré con, con España, sí, eh, bueno. nunca con Inglaterra, siempre quiero que Inglaterra pierda, eso es una especie de, de locura mía, cuando yo era pequeño iba más o menos con Inglaterra, pero ahora tengo una especie de manía, patología. Que siempre quiero que en cualquier deporte que Inglaterra pierda. Sí, o sea, sigui, um, Argentina y Sudáfrica, es decir, Messi o, o Mandela, ¿no? Para Tetrans. Sí, sí, pero no solo. que son dos países, o sea, lejos de donde yo nací, que fue Londres, del hemisferio sur, en los, que, en los que no tengo ningún vínculo de, de, de sangre ni, ni nada, pero en los que viví experiencias tremendamente fuertes, ricas, eh, formativas. ¿Tú recuerdas el, el primer record que vas a tener de Sudáfrica, cuál? ¿La primera sensación que vas a tener cuando vas cuando vas ser No sé. Creo que la, la primera impresión que tuve y que se me quedó bastante grabada fue cuando venía aterrizando el avión sobre, para aterrizar en Johannesburgo y vi toda la ciudad y todos los alrededores y lo que me llamó la atención fue como simplemente mirando por la ventana de manera visual muy gráfica ya podía entender lo que era el apartheid sin haber siquiera pisado tierra. Porque lo que veías era un montón de, de, de barrios en las que los tejados eran todos rojos, eh, estaban todos llenos de verde, de árboles y piscinas. Y pues mirabas otra parte de la ciudad, era todo marrón o gris. Entonces ya sabías, aquí es donde viven los negros y aquí es donde viven los blancos. Con una nitidez extraordinaria. incluso antes de de aterrizar por primera vez en suelo sudafricano. Y dirías que esta imagen es el que explica el mundo ara mateis, la desigualdad? Bueno, esa imagen te te lo dice prácticamente mm. todo lo que tienes que saber, o sea, después hay miles de de matices, pero <coughs> el apartheid es una palabra en afrikaans que significa separación. ...separación, y entonces lo que, lo que veías ahí... ...con esa absoluta claridad... ...en, o sea, en color, aquí era color, aquí era blanco yeah. y negro... Yeah, yeah. ¿no?... ...veías... Eh, ...esa separación, o sea... ...física, en donde... ...vivían los negros y los blancos... ...después, claro, había muchas cosas más... ...como por ejemplo, el importante detalle... ...que el 85% de la población... ...que por una casualidad biológica... ...no nació blanca, no podía votar... Eh, ...y después tenías... Eh, por supuesto, la, la parte significaba no solo esa separación geográfica en donde residencial, pero también, claro, en qué autobuses te podías subir, a qué trenes, qué eh, lavabos públicos, eh, qué teléfonos públicos puedo usar, las playas. Me acuerdo de una cosa que me, me llamó mucho la atención también en esa primera visita que hice a Sudáfrica, ir a la playa en, en Ciudad del Cabo, unos lugares más bonitos del mundo. Ibas a la playa y ves una señal que pone solo blancos, o sea, no, no negros en la playa. Y veo a un señor blanco paseando su perro, o sea que perros en la playa, ok, qué problema, pero negros no. Y era, bueno, como me dijo una vez Mandela, eh, lo del apartheid fue como un, un genocidio moral, o sea, no físico, en sentido de que no hubo así terribles matanzas, por lo menos no en la escala de otros lugares del mundo. pero fue un genocidio moral en el sentido que fue un, intento como de exterminar la dignidad de todo un pueblo. I a tu això et generava alguna dificultat? És a dir, clar, tu eres una persona blanca en un, en un territori on, on hi havia una lluita per, per ser, no? Mm. Però tu formaves part d'un col·lectiu al final. Sí, 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 sí. I, sí, por supuesto, a primera vista, cuando me, me iba a Soweto, un barrio negro o algo así, Y además, yo vivía sí, una vida absolutamente privilegiada. De, de, o sea, los blancos sudafricanos en la época de, de la parte de, quizá quizás fueron el grupo humano que tuvo la mejor calidad de vida del mundo. Al, al principio, cuando, cuando llegué a Sudáfrica por primera vez, la primera vez que fui a un barrio de estos barrios, es una ciudad negra, de Sobeto, que está ahí al, al lado de Johannesburgo, donde vivían cuatro millones de personas, todos, todos, todos negros. Eh, la primera vez que fui, claro, me sentí un poco incómodo, o ¿eh? sea, me, me van a ver como un enemigo, como un... Obviamente, lógicamente. Y, y si me viesen como un enemigo, tampoco yo me iba a quejar. Pero una cosa maravillosa, hay muchas cosas que, que hacen que, que yo sienta y sentiré siempre un vínculo muy fuerte con Sudáfrica, es que incluso en tiempos de total apartheid, incluso antes de que Mandela saliera de la cárcel, eh, la enorme mayoría de la gente negra con la, con la que traté eh, te juzgaban no por el color de tu piel sino como eras como persona. entonces con tal de, de, de comportarte con un mínimo elemental de cortesía y respeto y si puedes incluso un poco de generosidad siempre te, eso te daban un, 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 un trato recíproco eh, y fue una cosa fantástica realmente la, la ausencia en mi considerable experiencia de racismo entre la gran mayoría de, 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 la gente, de la gente negra. Y aparte yo me metí en, en, en barrios, en lugares donde había gente negra, muchísimo más que el 99% de la población blanca sudafricana, por mi, mi trabajo. Y además muchas veces fui a lugares donde acababa de haber una, una masacre, eh, orquestada por las fuerzas de seguridad, con gente que tenían que manera clandestina, grupos negros que, que luchaban contra los de Mandela, eh, llegaba a un lugar que habían acabado de matar a 50 personas, incluyendo quizá varios niños y un bebé, pero eh, veían que era periodista y por un lado eso ya empezamos bien porque vengo a contar su historia y después contar, como digo, de uno comportarse de manera decente y respetuosa, eh, siempre, eh, casi siempre. O sea, hubo una vez que me confundieron por... Eh, secreta i quasi me maten. I, 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 aquesta imatge, diguéssim, et connecta amb el que està passant a Gaza, per exemple, o el que hem vist també a Ucraïna, és a dir, quan veus la guerra ara actual, mm. t'hi porta allò que tu has viscut a Sud-àfrica? Bueno, es que és... Es... Jo he estat en Ucrania, no he estat en Gaza ara, he estat en, he en Gaza en altres ocasions, no he vist este atroz horror que està ocorrent ara. Eh... Creo que, a ver, mira, muchas veces creo que, que hablar de Sudáfrica en el contexto de Israel-Palestina es más relevante que hablar de, hablar de Sudáfrica en el contexto ucraniano, eso es muy diferente. ¿no? Israel-Palestina se ha dicho muchas veces como crítica a Israel y los israelíes lo odian, que ahí existe un, un apartheid eh, contra los palestinos. Y aunque yo sé que esto no le gusta nada a los israelíes, lo siento, pero estoy de acuerdo. O sea, yo he estado ahí y he visto que. La, la separ no solo la separación, la separación física, eh, y no solo también el, la clara discriminación, la clara percepción de que los palestinos son gente absolutamente segunda y tercera categoría, como en, como en Sudáfrica, sino que realmente la violencia en general que se impone, incluso antes de esta última guerra, este último desastre, eh, es, es mucho peor que, que, que en Sudáfrica. O sea, por ejemplo, en, para salir de casa, bueno, es casi imposible, digamos, en condiciones normales. ¿no? Y ciertas partes del, de Cisjordania, donde también estuve, eh, la gente está literalmente encerrada ahí. En Sudáfrica existía esa separación racial geográfica, pero había libertad de movimiento entre un lugar y otro. O sea, el no era una cárcel. O sea, entre Soweto y jo la Johannesburga, Johannesburgo Blanca, donde yo vivía, había un constante flujo de yeah. autobusos autobuses y, y, taxis y, 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 nadie te estaba ahí parando y diciendo quién eres tú, pidiendo papeles. Entonces, eh, la situación... O sea, yo, yo comparto esa idea de que existe un, un apartheid y diría que incluso peor que, que en, en Sudáfrica que el context també d'ara mundial, diguéssim, és d'una polarització brutal, no? Ho veiem en molts llocs, ho veiem en el que està passant a Rússia, el mm. que pot passar als Estats Units també si Donald Trump torna a guanyar. De fet, el sí. país ja ja hi ha molta polarització política a Catalunya o a Espanya, per exemple també, al conquest dels sí, diputats. Sí, o sí, sigui, bueno, el context segurament també alimenta tot això, no? Sí, segurament. una cosa alimenta la eh, per exemple, jo crec que el impacte del absoluto caos i y... odio y polarización absoluta en la que a la que ha degenerado Estados Unidos claramente tiene un impacto en, en el resto del mundo eh, y hoy justo estaba leyendo en no sé, el New York Times o algo que el último informe de una institución alemana que ve estas cosas, que estudia eh, la, la democracia y el autoritarismo en el mundo, que la democracia está cayendo y está subiendo lo otro. Y claro, eso también a su vez es una, un reflejo de, del fenómeno Trump, aunque no sea lo único. Eh, pero lo que es verdad es que estamos en una fase de. Como de preguerra en el mundo ahora, o tambores de guerra. Y de algunos lugares, claro, guerras de verdad. Eh, yo conozco un tipo, tengo un amigo que es un alto mando de Naciones Unidas y me dijo el otro día que hay ahora, en este momento, hay más de 100 conflictos armados en el mundo. De varios tipos, algunos pequeños que otros, o más grandes, por supuesto. Pero, y claro, y tenemos el contexto en el que Europa Occidental... Eh, se está armando, rearmando. Leí ayer que Suiza, que van a subir su presupuesto de defensa por 19%, Suiza, país que no ha tenido guerra en 500 años. Mm. Claro, mires l'escenari mundial, o també d'aquí, no? la, la classe política, no?, Putin, eh, Donald Trump, eh, no hi ha Nelson Mandela, és a dir... No, s'ha acabat, segurament, no, això? Bueno, mira, les figures com... No es bandera, digo, figuras como una bandera. La verdad, figuras como una bandera aparecen uno cada 50 años o, o 100. Pero la gente buena, de más valor, suele surgir en momentos así de extrema crisis. Y quizás si llegamos al punto de extrema crisis, que teniéndose la posibilidad de que Trump gane, que es una alta posibilidad en Estados Unidos, de tener a Trump y a Putin, dos tipos que son básicamente son locos. O sea, yo, yo no voy a entrar a darte una definición exacta, así psiquiátrica del, del término, pero son gente que vive en una realidad absolutamente diferente. Son cautivos de, 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 de ideas eh, que, que, que muy poco tienen que ver con la, la masa de la gente y gente con un narcisismo pero colosal. O sea, todos tenemos nuestro punto de narcisismo, por supuesto, de vanidad, pero esto es como que es todo. O sea, Trump para Trump el mundo empieza. ...y termina en su propia piel. Pero absolutamente. Eh, estoy hasta hablando con alguien sobre... ...cambiando un poquito de tema, de Javier Milei ...que estuvo en Argentina hace poco y lo sigo bastante... Eh, ...Javier Milei muchas veces se lo compara con Donald Trump... ...a Javier Milei el presidente argentino. Pues es un error, sí, en las apariencias, en el griterío... ...en los numeritos que monta, sí... ...pero hay una diferencia muy importante entre Milei y Trump... ...que Milei Puede ser que esté absolutamente equivocado, pero sinceramente quiere lo mejor para su país. Realmente está actuando en lo que él considera que es el, el bien para el bien de su país. Trump o sea, está ahí con todos sus, sus, sus fans ahí que lo idolatran y no le importa un pepino el señor ahí vestido con sus Make America Great Again cosa. No le importa nadie que no es él. Entonces tienes ahí una de las grandes potencias nucleares posiblemente el Trump de presidente, y a este otro enfermo mental, que es Putin. Um, o sea, hay, la, hay gente que, que, que intenta imponer una lógica en las acciones de, de, de Putin, y o sea, llaman, se llaman los realistas. Pero es que, es que, es que no, es que Putin se, se ha inventado todo este cuento de su papel en la historia imperial de Rusia, no sé qué, pero es, es una locura. y entonces tenemos el, el mundo de las dos grandes potencias capaces de destruir todo el planeta en dos días. Eh, es probable, bastante posible, que dentro de un año o menos est estemos en manos de un par de chiflados. I tu, I tu, per exemple, tot això, John, que ho has, ho has estudiat, ho has seguit tota la teva vida, et segueix interessant? O, ...o sea, ...hay que recordar que gente como yo... ...que somos periodistas que nos dedicamos a... a ...analizar la política y los personajes políticos... ...y las guerras o lo que sea... ...que somos unos raritos... ...o sea es... ...yo me muevo en un grupo de gente que, que... más o menos se interesa por las mismas cosas que yo... ...pero yo... ...le recuerdo a ellos y me recuerdo a mí mismo... ...que soy un... ...un bicho raro en ese sentido... ...que sí, Kate, Kate Middleton que todo el ...a tú no te interesa... No, ahí, ahí pongo los límites. Mira, Kate Middleton es imposible para mí, como obviamente soy un lector asiduo de periódicos, es imposible para mí no enterarme de que ha habido todo un lío con, con Kate Milton. Eh, leí que hubo un, un escándalo porque hizo un Photoshop de una, de una foto con sus niños. E incluso me fijé, no lo leí, pero que hubo una columna de opinión en el New York Times en la que básicamente decían que, que este, esta cosa de Photoshop que hizo Kate Milton con su foto familiar eh, era señal de que la familia real británica se estaba desintegrando. Y, bueno, no leí el artículo, pero pienso, pero... pero, pero no, sé, es que no, no sé, no sé, no sé. Igual como no he leído, no debería decir nada, pero me parece tan absolutamente absurdo. O sea, todo el mundo hace sus cositas ahí con sus fotos para maquillarlas un poco y que esto sea un escándalo, un escándalo. Eh, Habla de una frivolidad increíble y, y que, y seguramente, eh, o sea, yo soy una, una excepción a esta regla, pero seguramente en las últimas dos semanas más gente ha leído en los diarios, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, sobre Kate Middleton que sobre la guerra en, en Gaza o, o la guerra en Ucrania. Lo cual demuestra una vez más que sí, que yo. Gente como yo somos bichos raros que nos interesamos en ciertas cosas que, que no, poco tienen que ver. Donde dejo de ser bicho raro es que me interesa mucho el fútbol. Ahí sí que me conecto con, con el resto, la masa de la humanidad. Ahí, ahí sí. Y en la Barça, mar, y es esto. Y al Barça bé, de momento, ya una turada de 15 el Barça, días. El Barça, però... el, Barça, el Barça es un enigma, ¿no? Es un enigma total. O sea, yo hace como... Hace unos meses había abandonado toda esperanza y, y, y perdido interés, pero de repente, ahora me, me, me sorprendo, me pongo otra vez en alerta y, y, um, y a ver qué pasa. Um, ese, yo yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, pero hace como 12 años el Chelsea ganó la Champions. Bueno, el Chelsea empezó el año, no sé, creo que fue el 2012, pero empezó el año en condiciones nefastas, iban como... Duodécimo en la Premiers... Sí. y más tarde al Barça puede ganar la Champions. Sí. no, no con la Champions te shock, es... Bueno, pero quiero decir, te doy el caso de Chelsea sí, 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 que sí. nadie hubiera dado, o sea, sí, sí. o sea, había mucha menos posibilidad de que el Chelsea ganara esa Champions de que el Barça gane esta y, y, y la ganó. Cara. Y gana A si guaya, el Champions. Si la Champions al Barça y Xavi se va. No sé, ya veremos. O sea, si gana la Champions el Barça igual, igual se, se replantea el, el, el tema. Pero lo que diría Xavi es que si, si él siguiese, Xavi, hermano, por favor, o sea, no tengas la piel tan sensible, o sea, be cool, be cool, be cool, o sea, se pone tan nervioso con lo que nosotros los idiotas de la prensa decimos sobre ellos. O sea, yo cuando escribo sobre fútbol escribo con mucha más eh, frivolidad y sentido de comedia y reverencia que cuando escribo sobre la guerra en, en Ucrania. Y, y cuando, escribe, cuando uno escribe sobre el fútbol se puede permitir cierta licencia y quizá te pasas un poco, pero como no hay, va a haber consecuencias mortales, como que da igual. Entonces, a ver, Xavi, que, 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 como dice de México, bájale, no te pongas tan nervioso y no te preocupes porque decimos tontos como yo, así sobre en, en tonterías que escribimos sobre el fútbol y sigue ahí con tu vida, porque es, es, es extraordinaria la diferencia entre... Xavi, lo, lo, lo controlado y sereno que era como futbolista ahí en el barullo del centro del campo y lo histérico que se pone ahí en, 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 en las bandas y lo histérico que se pone cuando algún periodista hace algún comentario que, que le roza un poquito la piel y él responde como si le hubieran cortado la mano. John Carlin, con muchas gracias. Un plan.